Fue basado en una, digamos que me importé de Colombia, una investigación que hicieron sobre élites, élites políticas. Entonces empezamos a trabajar con una base de datos primaria de la Cámara de Diputados, quienes han estado en la Cámara de Diputados en los últimos 30 años, para establecer quienes han realmente estado gobernando el país. El proyecto, la idea es de que se mueva a incluir senadores, congresos locales, gobernadores y gabinetes federales, lo cual nos va, más o menos nos va a permitir tener un mapeo de quién es la gente que lleva estos últimos 30 años verdaderamente gobernando el país. Siempre nos quedamos con la idea de que es el presidente. Bueno, no, hay gente que lleva ahí muchos más años que el presidente, que están insertos en las cámaras, que están insertos en las gobernaturas y que mueven verdaderamente los hilos del país. Entonces, debes hacer una base de datos. Hoy voy a empezar a trabajar con una serie de reportajes, con el material que hay, y la idea también es liberar la base de datos para que sociólogos, politólogos, otros periodistas puedan trabajar con esto, ¿no? Y empezar a establecer pues quiénes son las familias, los grupos políticos y o mafias que verdaderamente están gobernando a este país. Eso es de verdad.